Rey Mysterio, Roy Luscher, the best classic wrestling venues. Boyacá, 619. Respetable público, en esta lucha por el campeonato mundial de peso medio de la NWA, lucharán a 2 de 3 caídas sin límite de tiempo. En esta esquina y teniendo como second a el Dandy, con un peso de 86 kilogramos, el actual campeón mundial, Atlanti. En esta otra y teniendo como second a Bestia Salvaje, con un peso de 87 kilogramos, el retador Emilio Charles Jr. Y fungiendo como referee para este importante encuentro, don Roberto El Güero Rangel. Bueno, pues ahí está el anuncio oficial. Roberto Rangel dando las indicaciones, checando que todo esté correcto, dando las indicaciones ahí al monarca y al retador. Bueno, pues los dos dentro del límite de la división. El campeón con 86, Emilio, precisamente en el límite de los 87 kilogramos para esta división de los medios. En tiempos modernos no podemos olvidar a un faraón que también ha sido monarca en esta división de los medios, y también ha sido monarca de la NWA, el satánico Ringo Mendoza, Kung Fu. Excelentes gladiadores, Lismar, otro de los grandes monarcas que han pasado por esta división. Espera una lucha muy disputada, difícil para los dos, Andrés Barones. Seguramente que sí, aquí el Güero Rangel haciendo la lucha de emoción. Vemos nerviosismo por parte de Emilio Charles. Seguramente este nerviosismo desaparecerá cuando escuche el silbatazo iniciándose la primera caída. Aquí lo estamos escuchando. Aquí está el arranque de la batalla por el Campeonato Mundial Medio de la NWA. Atlantis frente a Emilio Charles Jr. Ha llegado el momento de la verdad. Durante varias semanas ha estado acorralando Emilio al monarca hasta que finalmente este tiene que exponer ese cinturón. Una lucha que deberá desarrollarse dentro del terreno de la técnica. En este terreno, pues, aparentemente tiene ventaja el monarca. Esto es muy reactivo porque Emilio es un luchador muy, muy completo. Ya ha reinado en esta división. Bueno, pues algo le indica ahí Roberto Rangel que no debe jalar del cabello ahí a Emilio. Es lo que indica el Güero de Charca, San Luis Potosí. Están frente a frente estos hombres, castigando la pierna izquierda del retador. Los aficionados saben cuando se le va a brindar un gran platillo de lucha libre, y en esta ocasión han registrado una gran entrada en este embudo coliseído de Perú 77. Seguramente vamos a ver aquí llaves y contra llaves. El luchador que tenga la mejor condición física seguramente es el que va a salir airoso. Emilio Charles por varias semanas estuvo acorralando a Atlantis. Qué lleno registra el embudo de Perú 77, exactamente en el corazón del Distrito Federal. Así se ve con determinación, con fuerza, con fiereza a este Emilio Charles, tratando de disminuir Atlantis, pero rápidamente al contraataque. Bueno, pues tocaste un punto muy importante, Andrés, la condición física será determinante en este tipo de batallas. Los luchadores hacen de sus llaves y recursos auténtica poesía sobre el cuadrilátero.
entrando ya al llaveo de ustedes, poniendo espaldas claras aquí al Monarca. Antes de la tercera parvada, se giró perfectamente el campeón. Roberto Rangel siguiendo muy de cerca lo que sucede en este cuadrilátero, en este escenario de 6x6. El luchador debe tener la velocidad de una flecha, la fuerza de un Hércules, la potencia de una máquina y la resistencia de una roca. Varias máscaras importantes en su haber, como aquella del talismán que ganó el 21 de septiembre de 1985. Fue cuando conocimos el rostro de Arturo Beristain. Aquí está Elilio castigando a este Atlantis. Nuevamente sigue el castigo por parte de Emilio Charles, castigando ahí el brazo izquierdo del actual campeón. Se ve mermado en facultades Atlantis hasta el momento, ya que desde un principio se fue al frente este Emilio Charles. Ahora el que castiga es Atlantis, aquí le está volteando la tortilla y rápidamente reacciona el público apoyando al enmascarado. Pero todo vuelve a la normalidad cuando vuelve a castigar a Emilio. Así es, vean ustedes aquí castigando a presa de muñeca, ejerciendo ahí la palanca también, castigando fuertemente al Monarca. Ha estado encima Emilio, acosando en todo momento a Atlantis. La lucha libre tan antigua como el hombre mismo. Vean ustedes, no se ha podido sacudir ahí Atlantis al retador. Ahora sí, hay palanca ahí al brazo, vean ustedes. La tijera corta aplicada por Atlantis. Roberto Rangel también siguiendo de cerca. ¿Cuántas luchas habrá tenido a su cargo Roberto Rangel, Andrés? Hombre de la experiencia. Seguramente que muchas ya. Es un hombre que conoce y que se sabe mover arriba del cuadrilátero. Ahora el que prolongue el castigo es Atlantis. Justamente es lo que tiene que hacer, porque se le fue pues muy al frente Emilio Charles. Y esto le resta pues mucha condición física, y es el amanecer de esta lucha. Una lucha sorda, una lucha a ras de lona, una lucha bien llevada hasta el momento por parte de Emilio Charles. Él está en el terreno que le conviene. No darle espacio a Atlantis. Es muy pronto para que empiecen a volar, pero si le dan espacio a Atlantis, seguramente que lo va a hacer. Aquí está en malas condiciones el Monarca, se acerca a Roberto Rangel, algo le indicó ahí el Dandy, dándole indicaciones. Nuevamente se va, se lleva la lona Atlantis, castigando el brazo izquierdo, ejerciendo ahí presión, castigo dolorosísimo a la extremidad superior. No suelta ese brazo, sabe que por ahí se puede colar Emilio. Trató de cambiar ahí, de romper, de quebrar la llave, como se dice en este mundo fantástico de la lucha libre peronada. Ahí continuó la presa de muñeco, un acercamiento perfecto. Nuestro productor Gregorio Mendoza nos mandó ese acercamiento para que ustedes aprecien de cerca, vean ustedes, como si estuvieran en primera fila. Ahí a ras de lona, haciendo buena labor el retador. Quiere recuperar ese cinturón que ya tuvo en su poder. Ya ha saboreado las mieles de la gloria. Emilio se desespera, el Dandy. No reacciona el Monarca. La presa de muñecas, siendo ahí el tirante. Patadas que sacó sorpresivamente. Ver ustedes el entusiasmo de esta dama. Aplausos con un simple lance. Esos son los ídolos, los hombres que enlazan su ejecución en el cuadrilátero con el aplauso de los aficionados. El conteo perfecto de Roberto Rangel, con 20 segundos que nos marca el reglamento, y atrás de él el Dandy dándole indicaciones, gritos de aliento que son importantes en este momento. Aquí está regresando el Monarca, va por él Emilio nuevamente, castigando ese brazo, Andrés. Y era lo que buscaba el Dandy, sacar a Atlantis para que tomara un respiro, para decirle que estaba equivocando esta primera caída. Así lo entendió Atlantis, pero rápidamente al abordaje se fue Emilio Charles.
Lo ha llevado, ha tejido esta primera caída Emilio Charles. Ahora lo importante es culminar la primera caída. ¿Qué tal la reacción del técnico? Destellos importantes aquí del monarca universal medio de la NWA. Vean ustedes la habilidad de Emilio. ¿Qué me dicen de Atlantis? Va por él el monarca, lo engancha. Saca ahí de lado, se lo llevó a la lona. Grita el Gandhi. Entusiasma a los aficionados en esta arena Coliseo. Tratando aquí de recuperarse. Va a las cuerdas ahora Atlantis. Un derribe por parte de Emilio. Las patadas de canguro. A las alturas ahora. Aplicando aquí una carrana. 3 segundos fuera. Lance de Emilio Charles Jr. para llevarse ahí a Atlantis. La primera caída para el retador, para Emilio. Yo siento que los 3 segundos, aquí estamos viendo la repetición, vamos a observar detenidamente esos 3 segundos que a mí no me parecieron, Miguel. Aquí estamos viendo la repetición, aquí se lo estaba llevando. Aquí se zafó y ya estaba contando el Güero Rangel. Aquí ya llevaba uno, solamente fueron 2 segundos y no fue muy clara esta primera caída. Bueno, pues a mí sí me pareció clara, estaba con las espaldas claras, hay que reconocer la labor del retador, la primera ha sido para Emilio Charles Jr. por Televisa, la mejor lucha libre del mundo. Ahora sí llegó tu fin, Octagón. ¡Me las van a pagar! ¡Toma! Aprende a luchar como los grandes y diviértete con los nuevos colosos inflables, de venta solo en la Juguetería de México. Y recuerda que... Sabemos lo duro que pueden ser los niños con sus materiales escolares. Por eso fue que creamos la línea Five Star. Five Star, hechos fuertes para que duren más. Cubiertas reforzadas para que no se desgarren y alambres que no se doblen. Bolsillos de tamaño normal y extra duración. Carpetas de 4 bolsillos especialmente laminadas. Los materiales escolares Five Star, hechos fuertes para que duren más. Y solo son de mí. ¿Hoy no circula su auto? Viviendo en Rinconada de Aragón, no lo necesita, porque todo está a la mano. Escuelas, comercio, transportes, etc. Además, con 5 millones iniciales, hágase propietario de una linda casa. Viva en Rinconada de Aragón, Avenida Jan González junto a Plaza Aragón. Cuidado, esto no es teatro. ¿Aceptaría usted un intruso en su casa? ¿Un intruso en su alcoba? ¿Un intruso en su vida? Atrévase a descubrirlo de martes a domingo en el Teatro Venustiano Carranza. Otto Sirgo es Intruso de Medianoche. En la carrera de la vida, unos aprovechan las oportunidades y otros se quedan atrás. Vamos, no te quedes en último lugar. Si estás vacunado, tendrás la misma oportunidad. Si tu hijo no ha completado su esquema de vacunación, del 24 al 30 de agosto, tendrá una nueva oportunidad. Por la salud de los niños, todos unidos, en la Semana Nacional de Vacunación. Bien, aquí está el llamado para lo que será la segunda caída. Mal empieza la semana para el que ahorcan el lunes. Bueno, pues se muestra confiado Emilio Charles Jr. Un tanto desconcertado, tuvo algunos destellos Atlantis que no fueron suficientes en la primera caída. Así que a apretar ahí el acelerador. Para ustedes, utilizando ya una mayor velocidad, empezando con su lucha aérea. Para ustedes, azotando de esta manera... A Emilio le aplica esta quebradora. ¡Tremenda! Castigo tremendo ahí a la columna vertebral del retador. Está recuperando ya Atlantis. Un tirabuzón. Vean ustedes. Aquí pregunta Roberto Rangel a Emilio si se rinde. Nada. Se rinde Emilio con este tirabuzón.
rápidamente empareja la contienda el monarca universal de los medios de la RWA. El apoyo. ¿Cómo siguen a este hombre? Luchador muy completo. Atlantis, el hombre nacido allá en los altos de Jalisco. Sensacional la segunda caída donde acaba de repuntar Atlantis. Aquí estamos viendo la repetición. Justamente esta es la lucha que le conviene al enmascarado Atlantis. Aquí se lo está llevando con esta quebradora. Además, en forma sensacional. Ahí ya estaba acabando con las aspiraciones de Emilio Charles. Aquí también se ve fatigado ya por la batalla Atlantis. Y aquí ya no se podía zafar Emilio Charles. El güero Rangel preguntaba, ¿te rindes? Él decía que no, pero ahí está señalando que se rinde. El castigo fue muy superior en esta segunda caída. La mejor lucha por Televisa. Por fin en México, un nuevo conjunto educativo. Centro Cultural Universitario Justo Sierra. Un lugar que reúne y satisface las necesidades de los profesionales del siglo XXI. Centro Cultural Universitario Justo Sierra. La mejor opción educativa al norte de la ciudad. Informes a los teléfonos 781-2448 y 577-3400. ¡Inscríbete ya! ¡Ay, Sergio, ya llegamos! ¿A dónde si esto no avanza? A 2 kilos menos de pérdida. Estas bicicletas son maravillosas para que toda la familia se divierta y haga ejercicio en su casa sin inversión térmica, sin smog. Son maravillosas. Vean qué línea italiana bellísima. Tiene su velocímetro 290 mil pesos. Esta línea inglesa con asiento anatómico, forrada, velocímetro profesional para hacer ejercicios 330 mil. En cualquier lado cuestan el doble. La compran hoy y la pagan hasta que están flacos. Hasta febrero. ¿Y los intereses? Los arrancamos de nuestra utilidad. ¡Corran, corran la voz! ¡Esto solo en cada! Entre a la onda de los Tigres del Norte y vive el ambiente que despierta este grupo con sus éxitos en vivo y a todo color. Adquiera hoy mismo este video y reciba gratis un audiocassette con 15 éxitos especialmente para usted. Pídalo al 709-8486. Del interior al 91-800-701-50. Aceptamos tarjetas de crédito. Señoras y señores, listo todo para la tercera caída, la definitiva. En disputa ese cinturón de los medios. La mirada fiera de este hombre, Emilio Charles Jr. Este es el deporte de la creatividad, el deporte de las crucetas, de los látigos, las ranas, los cangrejos, las yeguas voladoras, las quebradoras, las tablas marinas, los nudos, la Nelson, las tijeras, en fin, un mundo amplio este. El luchador mexicano se ha preocupado siempre por esa creatividad. Ahí nos han dejado esas auténticas obras de arte. Aquí está Atlantis, un candado volador contra Emilio, un rodillazo ahí. De los clásicos castigos que tiene ahí el monarca. Vean ustedes, está dejando ahí en la lona al retador. Sergio Emilio Charles, el padre de este hombre, luchador creativo, el creador precisamente de la rana. Este es el Dandy. Debe aprovechar aquí el monarca Atlantis, fallando aquí el rodillazo. Bueno, pues está en lo suyo, Emilio. No se puede confiar Atlantis. Para ustedes, botándolo de esta manera, una variante ahí de la desbocadora. Atlantis también, pues está resintiendo ya
los efectos de esta batalla. Vean ustedes, prendiendo ahí nuevamente al monarca universal bello del brazo. Ese brazo que tanto ha estado castigando desde la primera caída. Tiene que salir de ahí, zafarse de eso. El monarca Atlantis si quiere conservar la corona. El Dandy lo sabe, por eso le está gritando, dándole ahí aliento a Atlantis. Roberto Rangel le llama la atención ahí al Dandy, amenaza con descalificar al monarca. Vean ustedes, el brazo ahí de Atlantis, ejerciendo presión ahí Emilio. Por esto está convirtiendo ya en este castigo en una palanca. La condición física será fundamental. Tratando de zafarse Atlantis, no lo logra, no lo consigue hasta el momento. Es un hombre que tiene muchos recursos. Con una sola pincelada puede cambiar el rumbo de una batalla. Vean ustedes, los aficionados siguiendo de cerca, metidos en esta batalla super estelar que les estamos llevando a través de Televisa, a través de Canal 9. Una gran labor de los camarógrafos ahí, siguiendo de cerca, no perdiendo detalle. Gran trabajo en la producción para que ustedes disfruten de este bello deporte, la lucha libre. Tratando ahí de alcanzar las cuerdas Atlantis. Todavía no lo logra, ahí muy cerca. Emilio jala ese brazo derecho de Atlantis. Vamos a ver si con los pies logra alcanzar las cuerdas. Vean ustedes el gesto aquí, empleando toda la fuerza. Por eso es el catch, el pancracio, todo el poder, toda la fuerza. Este salvaje, el Secor ahí en la esquina, a la expectativa. La lucha que se ha desarrollado de la mayor parte a ras de lona, Andrés. Y que además, qué castigos son los que está propinando Emilio Charles a Atlantis, unos castigos eternos. No ha podido zafarse de esas llaves bien aplicadas por parte de este Emilio Charles. Atlantis, cuando hizo su lucha, cuando hizo la genialidad, terminó la segunda caída en no más de 2 minutos. Es seguramente lo que está esperando el público, que está a la expectativa, la gente que está reunida aquí en el embudo de Perú 77, está viviendo intensamente esta lucha, está nerviosa. Quieren que Atlantis agarre esa cuerda, porque si él logra agarrar la cuerda, Emilio Charles, pues se va a zafar, y es lo que quiere precisamente Atlantis. Así es, bueno, pues ha amarrado Emilio aquí en la lona precisamente a Atlantis. No se ha podido sacudir la estrategia Atlantis. Tiene que salirse de ese tipo de combate que favorece al retador. Tiene que emplear un poco más la velocidad, moverse más Atlantis. Utilizar toda la técnica que tiene. Vean ustedes, Emilio, aquí lo tiene a ras de lona. Ejerciendo presión en ese brazo, una presa de muñeca. Vean ustedes, pero no únicamente, esta dama no lo puede creer. No, si está difícil, es difícil este compromiso. Ha habido excelentes luchadores que aplican las palancas como el santo del enmascarado de plata. Suquisito, que también fue monarca de esta división. Hombres que conocen los secretos de la lucha libre. Vean ustedes, aquí está Atlantis tratando de alcanzar las cuerdas. Todavía no, muy cerca. Trata de incorporarse, girándose. Pero no lo suelta Emilio. Vean ustedes, no únicamente es la presa de muñeca, hay una presión, hay palanca allá a ese brazo. El hombro de Emilio, perdón, de Atlantis, el hombro de Atlantis. Vean ustedes, con la máscara del campeón. Aquí está alcanzando las cuerdas. Por fin, tiene que romper aquí Emilio. Hasta que por fin lo consiguió Atlantis, y ahora sí deberá tener mucho cuidado Emilio Charles. Aquí está la cuenta del güero Rangel y ya lo está soltando. Abandona el cuadrilátero Atlantis y aquí pues tiene que venir el Secon rápidamente, el Dandy, para asistir a Atlantis. Aquí seguramente esto va a ser fundamental. Si pone el Dandy el hombro en condiciones
la lucha va a ser completamente diferente. No lo puede creer Emilio Charles. Él sentía que ya tenía la lucha. No lo iba a dejar escapar y así podía llegar la rendición para Atlantis. Vamos a esperar unos momentos más aquí. Se va a recuperar Atlantis. Aquí le están poniendo hielo. Qué importante ha sido el Dandy en esta lucha. Se van a esperar por lo menos 15, 16 segundos para que descanse hasta lo máximo Atlantis. Así es, aquí está el conteo de Roberto Rangel. Se acerca a los 20, pero aquí está regresando ya Atlantis. Bien auxiliado ahí por el Dandy. Continúa lastimando ahí el hombro. Ver ustedes ejerciendo ahí la palanca. Muy disminuido ya físicamente Atlantis. No se ha podido sacudir al retador, salirse de ese estilo que impone Emilio. Ha caído en el juego del retador Atlantis. Roberto Rangel ahí de rodillas, preguntándole a Atlantis si se rinde. Pero Emilio no lo suelta. Algunos gritos de apoyo de los aficionados para Atlantis que no alcanza a reaccionar. Ahí está. El Dandy alega que fue ilegal ese golpe. Roberto Rangel indica que todo está dentro del orden. Patadas de canguro sacando Emilio. Atlantis va a volar Emilio. Aquí está entre segunda y tercera. Un tope suicida del retador buscando con todo ese cinturón. Aquí quedan los dos. Emilio y Atlantis. Vendrá la cuenta de los 20. Si sorprende la cuenta de los 20, favorece a Atlantis, que seguirá como monarca. Pero se está incorporando ya Emilio Charles. Roberto Rangel con esa cuenta implacable. Regresa ya Emilio. Está regresando también Atlantis. Alcanzó a golpear ahí el monarca al retador. Vamos a ver qué intenta. Va a meter ese brazo izquierdo. No lo puede mover. En malas condiciones el campeón. Cuidado, amenaza volar desde la tercera. Aquí está. Una plancha se quita el retador. Mal y de malas este Atlantis. Bueno, dos errores grandes por parte de Emilio Charles. El primero, él buscó con el tope acabar ya con Atlantis, pero esa no era la lucha que estaba haciendo Emilio Charles. Una equivocación también muy fuerte por parte del campeón. Ir a la tercera cuerda y aquí nuevamente vuelve a castigar el brazo. Aquí dice el güero Rangel que no. Nuevamente en lo que le conviene al retador. Lo está llevando poco a poco. Se desesperó, sentía la victoria ya en las manos, Miguel. Sí, así es. Para ustedes ha sido intensa esta tercera caída. Llena de dramatismo. El mundo fantástico de la lucha libre. La fiesta de luces, penumbras, de ángeles y monstruos, de castillos y cavernas. Vean ustedes, Emilio continúa castigando ese brazo del monarca. Roberto Rangel ahí muy cerca. Ha estado siguiendo bien la batalla Roberto Rangel. La presa de muñeca y un tirante. Muy lastimado ya del hombro, vean ustedes. Y allá va precisamente Emilio. Pero ustedes ahora castigan los dos brazos. Pero ustedes la pierna izquierda de Emilio. Ahí está, soportando el monarca, tratando de hacer un auténtico candado aquí. De rodear los brazos, se zafa Atlantis. Pero no se puede todavía incorporar. Va por él Emilio Charles Jr. Lucha a ras de lona. Aquí está la esencia de la lucha libre. Vamos a ver qué intenta Emilio. Bueno, pues ya le gustó. Haciendo ahí una especie de tirabuzón. Ahí castigo a los brazos también. Vean ustedes. Palancas a los brazos. Tirabuzón. Ahora se lo está llevando a las espaldas claras. Dos antes de la tercera. Uf. Antes de la tercera, el giro ahí de Atlantis. Lucha dramática. Dando una gran demostración de llaveo y contra llaveo los dos gladiadores. Ahora va a proyectar Emilio a Atlantis, pero nada, cambió el panorama.
Ha rechorado el Monarca. Tratan de llevárselo con Rana. La Rana invertida. Uno, dos. Se zafa Atlantis. Qué habilidad por parte de Atlantis. Solamente dos segundos. Inmediatamente giró como deben hacer los buenos luchadores. Aquí demostrando que tiene garra, que tiene coraje, que tiene corazón. Y con este grito del respetable, Atlantis, Atlantis, seguramente sacará fuerzas de flaqueza. Dos segundos, nada, nuevamente, se zafa Atlantis. Aquí está esta dama que no lo puede creer, sufriendo, viviendo intensamente esta batalla que ha sido de principio a fin. Nuevamente, dos segundos. Ahora se zafa Atlantis, pero no puede recuperarse. Lo importante será que se pueda recuperar este Atlantis. Hace unos momentos veíamos el acercamiento en la mano izquierda. El castigo ha sido tal que la mano izquierda está blanca completamente porque no circula sangre. Una desducadora de Emilio, medio cangrejo ahora. Aprieta fuerte. Atlantis no se rinde, soportando, ve ustedes. Cargando ahí todo el peso sobre ese hombro, ahora está sacando ya la mano izquierda, pero continúa por ese medio cangrejo, rompe Atlantis. Bueno, pues, ¿cuántos combates lo ha tenido? Vean ustedes el gesto aquí de Atlantis. ¿Cuántos combates como este lo ha librado Atlantis? Aquí recibe el apoyo. Atlantis, Atlantis. Aquí se le está llevando a las espaldas claras, al toque de espaldas. Dos segundos antes de la tercera. Bueno, pues aquí están los dos luchadores de cara a las lámparas. Vamos a ver quién tiene mejor condición física. Un error puede ser fundamental en esta batalla. Aquí está Atlantis llevándose a las espaldas claras. Vean ustedes, enganchó ahí las piernas. Dos, tres, fuera. Bueno, pues ahí está un chispazo de Atlantis. Enganchó perfectamente las piernas del retador. Se lo llevó a las espaldas planas. El apoyo de los aficionados. El aplauso para el Monarca Universal Medio. Protesta Emilio y protesta la Bestia Salvaje. ¿Qué te ha parecido, Andrés? No cabe duda, una pincelada de Atlantis. En verdad que se vio sensacional. Cuando pues, la gente pensaba que iba a perder, está repuntando para ganar el campeonato nuevamente, para recuperarlo, mejor dicho, y por Televisa, la mejor lucha libre del mundo. Señor comerciante, hay un local esperando su negocio. Rente su local e intégrese a la gran venta de aniversario. Todo agosto, grandes sorpresas para celebrar 11 años de servir a su clientela. Plaza Aragón le invita. ¿Que por qué me gusta Boeing? Porque Boeing es tan saludable como andar en bici. ¿Que por qué me gusta Boeing? Porque Boeing tiene mi fruta favorita. ¿Que por qué me gusta Boeing? Ah, pues porque Boeing no tiene gas. Boeing. Con fruta fresca que refresca. Estas vacaciones piensa divertido, piensa en colores y muchos juguetes. Piensa en la Feria Anual del Juguete, la gran refugio venta, con descuentos especiales en la Juguetería de México. ¡Felices vacaciones! Y recuerda que la Feria del Refugio en Juguetes. En el sur, ahora en los Culhuacanes, el Circo de la Chilindrina. Bienvenidos a mi circo, les va a gustar. Sí, amiguitos, es un espectáculo sensacional con diversión para toda la familia. Y como regalo de vacaciones, todos los niños 5,000 pesos. Véalo hoy en Avenida Santana y Canal Nacional en los Culhuacanes. Recorre el universo del entretenimiento con la gracia y simpatía de las 5 estrellas. El rock and roll al estilo de Benny Barra. Diviértase con Guarachín y Guarachón. Y aquí entre nos, llénate de romanticismo musical con José María Napoleón. No se puede perder el manicómico espectáculo de Manuel Loco Valdés. Por supuesto, en el Teatro Blanquita. Una costumbre en el espectáculo.
¿Te gustaría llegar a la cumbre? Solo tienes que tomar conciencia de quiénes somos, dónde estamos y qué hacemos por conservar vivo y sano al planeta que da la vida por nosotros. La Tierra abre la ventana del conocimiento ecológico en La Cumbre de la Tierra. Pon los pies en la Tierra. Domingo 12:30 del día por Canal 9, donde todos tenemos mucho que ver. Bien, aquí estamos viendo ya los momentos de esta lucha donde Atlantis está nuevamente con el cinturón, que coqueteó por unos instantes con Emilio Charles, pero lo tiene Atlantis. Aquí nuevamente el público gritando Atlantis, Atlantis, una lucha sensacional. Hace mucho tiempo no le veíamos una lucha así a este Atlantis. Bueno, pues se retiene el cinturón universal de peso medio de la NW a Atlantis. Una brillante defensa, estuvo en peligro, pero sacó la fortaleza, la improvisación. Buen triunfo del monarca Atlantis. Una transmisión con la unidad número uno a cargo del ingeniero Samuel Ramírez, en una producción de Gregorio Mendoza. En la crónica, mi compañero Andrés Baroñas y su servidor Miguel Linares y Rodríguez. Gracias, hasta la próxima con la mejor lucha libre del mundo. A continuación, mi barrio.